Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Como muchos de ustedes ya sabrán, mi nombre es Juan Sánchez y bienvenidos a un nuevo video por acá en mi canal, en el que vamos a estar hablando de una de las maneras de cómo verificar tu cuenta PayPal de una manera fácil y segura. Bueno, lo primero que debemos hacer es descargar esta aplicación que vemos por aquí arriba, que se llama Zinli. Simplemente la vamos a poder encontrar en nuestro Play Store o App Store, en el caso de que tengas iPhone, y vamos a colocar lo que es Zinli. En este caso, no recuerdo en qué países, sé que en algunos países no estará disponible, pero bueno, a través de un VPN, tú simplemente lo podrás descargar y bueno, puedes realmente colocar unos datos, por así decirlo, inventados, obviamente no tu nombre, simplemente el origen de tu país. Bueno, luego de esto simplemente tú vas a abrir la aplicación. Luego de que tú hagas el registro, simplemente te vas a encontrar con esta plataforma o esta interfaz, lo cual aquí podemos hacer recargas a través de tarjeta Visa, Mastercard, efectivos a través de banco, como también podemos solicitar dineros a otras empresas o a otras Zinlers, como se le llaman los usuarios de la aplicación. Y bueno, ahí te dan algunas recompensas, como también pueden aumentar el saldo disponible que puedas tener en tu cuenta, entre otras cosas. Bueno, ¿dónde está lo importante acá? Que Zinli, depende de los países en los que te encuentran, están dando tarjetas físicas para como tarjetas de débitos, como también están dando tarjetas de créditos virtuales. En este caso, para nosotros verificar PayPal, necesitamos una tarjeta de crédito que esté dolarizada y esta misma se ocupe de que tenga nuestro nombre, como también vamos a decir nuestra dirección, que haya sido registrado en nuestro PayPal. Esto es bastante fácil. Simplemente para crear nuestra tarjeta de crédito virtual, simplemente tenemos que dar clic en la tarjeta y aquí nosotros vamos a poder ver nuestras opciones de la tarjeta de crédito, como nuestro PIN para las operaciones. Podemos congelar nuestras tarjetas de manera de que luego que hagamos una compra, para que no hay algún robo de identidad o algún robo bancario, simplemente la congelamos y esa tarjeta no, nadie la va a poder utilizar. Podemos eliminar la tarjeta que hemos creado, la tarjeta virtual, y bueno, aquí para crear una nueva tarjeta virtual, ahí dice adquiere o activa una tarjeta. Como les he mencionado, esta es la configuración para saber si quieres una tarjeta física para pagar en tiendas o la tarjeta de crédito virtual. Ok, ¿dónde está lo más importante de la tarjeta? En los 16 números, que lo vamos a poder ver acá. Simplemente tengo que darle permiso para poder verlo. Y aquí, esta tarjeta de crédito virtual, voy a tener un minuto para poder ver estos datos, los cuales son el código de seguridad, la fecha válida de mi nacimiento, como también mi nombre y bueno, como les menciono, la fecha de caducidad de la tarjeta. Obviamente en el video voy a bloquear parte de los números de mi tarjeta, porque debido a que si utilizan mi tarjeta de crédito con estos datos que tengo, cualquier persona puede consumir el saldo que yo tenga aquí en mi cuenta. Ok, luego de ya tener creada la cuenta Zinli, simplemente nos vamos a ir a nuestra cuenta PayPal y vamos a darle aquí asociar banco o tarjeta. Vamos a seleccionar tarjeta de débito y crédito y aquí es donde nosotros vamos a ingresar los datos de la tarjeta. En este caso, como les mencioné acá, tienes que ingresar los 16 números de la tarjeta. Luego de esto te van a pedir que introduzca el código de seguridad, que son los cuatro números que también los tres números, perdón, que están detrás de la tarjeta, y al final te van a colocar que añadas alguna dirección de la tarjeta, que te recomiendo que sea la misma dirección que esté asociada a tu cuenta PayPal. Luego de esto es muy importante también que en esta tarjeta, para ellos verificar que la tarjeta sí tiene dinero, como también que la tarjeta es real, ellos te debitan $1, pero es $1 reembolsable. Simplemente ellos te hacen el cargo de un monto que es de $1, y luego al verificar que el dinero
que la tarjeta sí existe y está tu nombre, simplemente ellos te hacen el reembolso de ese dólar. Entonces, ¿qué es lo siguiente que tú debes hacer? Tú puedes hacer una recarga, lo cual puedes hacerla acá de manera con efectivo, tarjeta Visa o Mastercard o algunos bancos disponibles, como podemos ver acá, hasta el Banco Mercantil de Banesco Panamá, o simplemente puedes ir a Binance, que es una aplicación internacional, y simplemente escoger la opción de cambiar de USDT a Zinli, y únicamente, dependiendo del vendedor que esté en P2P, esta persona te puede cambiar un USDT por un dólar de Zinli, pero la mayoría de los vendedores que yo he visto reciben de $10 para arriba. Entonces, en este caso, para yo verificar mi PayPal, yo simplemente pasé creo que $10.50, lo cual me llegaron 10.34 por el tema de las comisiones y las ganancias que tienen esas personas por el cambio. Y bueno, luego hice el proceso de verificación de mi cuenta PayPal con mi tarjeta de crédito. Y bueno, realmente ya yo tengo mi cuenta, como vamos a ver por acá. No. Bueno, en cuestiones es que yo ya tengo mi cuenta verificada PayPal. He podido hacer algunas compras, como por eBay, como pagar a otras personas. Y sin mayor complicaciones, simplemente he podido también hacer compras, recargas en algunos juegos como Free Fire, LOL, entre otras cositas. Y bueno, me ha funcionado realmente todo bastante bien. Podemos ver por acá. He podido hacer algunos pagos de algunas tiendas y todo realmente ha funcionado bastante bien. Así que bueno, este es uno de los métodos más sencillos y eficaces de cómo verificar tu cuenta PayPal, de manera de que te lo pidan para quitar una limitación o para hacer alguna compra como en Chain, como también en eBay, en cualquier tipo te lo compren USA, que son páginas realmente desconocidas debido a que trabajan con el saldo PayPal, y muchos freelance, como también personas que manejan esta plataforma, hacen sus pagos por esa vía. Así que bueno, eso es todo, amigos. Espero que te haya gustado mucho este video. Y por favor, si es de utilidad y has podido verificar tu cuenta PayPal en Venezuela con este método, por favor suscríbete a mi canal, como también apóyame con un like para seguir subiendo contenido con utilidad y de cómo ganar dinero en Venezuela. Así que chao, chao. Gracias por su apoyo.